Bienvenidos a UDI Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Este es el curso de matemáticas discretas y hoy continuamos con el estudio del capítulo 4 sobre álgebras booleanas, específicamente el módulo 25, álgebra de conmutación. En este módulo veremos una introducción, la notación para conmutadores y los objetivos del módulo son realizar aplicaciones del álgebra de Boole en circuitos de conmutadores. Las preguntas básicas que estaremos en condiciones de responder al terminar este módulo son: ¿qué es un conmutador? ¿Cuándo dos conmutadores están en serie y cuándo están en paralelo? ¿Cómo se denotan los conmutadores? Vamos a ver que un conmutador es simplemente un dispositivo que posee dos estados: cerrado, que se denotará con 1, y abierto, que se denotará con 0. Y que los conmutadores se pueden estar conectados tanto en serie como en paralelo. Este será el objeto de estudio de este módulo. Una aplicación importante del álgebra booleana es el álgebra de circuitos de conmutación. Un conmutador no es más que un dispositivo con dos estados, que son cerrado y abierto, y que se denotarán respectivamente por 1 y 0. En esta forma, un álgebra de circuito de conmutación no es más que un álgebra booleana con dos elementos, 0 y 1. ¿Cómo se van a denotar estos conmutadores? Se designará un conmutador por una sola letra. Si dos conmutadores operan de forma tal que se abren y se cierren simultáneamente, entonces se designarán con la misma letra. Se operan en tal forma que cuando uno está abierto, el otro está cerrado y viceversa, entonces se designará uno de ellos con una letra y el otro por su complemento. Un circuito consistente de los conmutadores X y Y conectados en paralelo se va a designar por X más Y. Y la representación es este circuito que vemos acá. O sea, cuando los dos conmutadores están en paralelos, eso se designa como X más Y y se utiliza este dibujo, este circuito que está acá. Si el circuito consistente de los conmutadores X y Y conectados en serie, entonces se va a designar por X por Y y esta es la representación que se utiliza para los conmutadores conectados en serie. Para cada circuito serie paralelo, corresponderá entonces una expresión algebraica y viceversa. Estas expresiones van a involucrar las variables que denotan los conmutadores y las operaciones más, por y complementación. Vamos a decir que dos circuitos de conmutadores son equivalentes si para cualquier posición de los conmutadores de cada circuito o pasa la corriente a través de ambos circuitos, o sea, esto significa que estos circuitos están cerrados los dos, o la corriente no pasa por ninguno de los dos circuitos. Dos expresiones booleanas serán iguales si y solo si representan circuitos equivalentes. Por tanto, tenemos una correspondencia entre las expresiones booleanas y los circuitos. Y vamos a ver que dos expresiones van a ser iguales si y solo si los circuitos que las representan son circuitos equivalentes. Vamos a ver entonces un ejemplo. X más Y por Z es igual a X más Y por X más Z. O sea, esta es una de las leyes distributivas. Vamos a ver entonces el correspondiente circuito de conmutación para cada miembro. Evidentemente que como tenemos una igualdad de estas dos expresiones, debemos obtener dos circuitos que son equivalentes. En el caso de esta expresión X más YZ, tendríamos aquí Y y Z conectados en serie y ambos conectados en paralelo con X. Esta sería la representación de esta expresión booleana que tenemos acá, X más Y Z. Y este miembro derecho quedaría representado por este circuito, X y Y en paralelo, X y Z en paralelo, y estos dos circuitos en paralelos están conectados en serie. Es evidente que estos dos circuitos son equivalentes. O sea, o pasa la corriente por ambos circuitos o no pasa por ninguno de ellos. Los dos o están cerrados o están abiertos a la misma vez.
Evidentemente también que esta representación del circuito es mucho más simple que esta otra representación de este circuito. Vamos entonces a ver cómo quedarían los circuitos en el presentador visual para el caso de la otra ley distributiva. O sea, la otra ley distributiva que teníamos era X por Y más Z igual a XY más XZ. Pues entonces, si tomamos la parte izquierda de esta relación, esto quedaría representado por el siguiente circuito. Aquí tendríamos dos elementos que están conectados en serie. Por tanto, aquí tendríamos X y después aquí vendría otro elemento que está dado por esta expresión que me indica dos conmutadores conectados en paralelos. Por tanto, aquí tendríamos Y y aquí tendríamos Z. Si ahora tomamos la expresión correspondiente a el miembro derecho de esa ley distributiva, pues entonces aquí tenemos dos elementos que están conectados en paralelo, o sea, tendríamos algo así. Y dentro de cada elemento tendríamos dos conmutadores que están conectados en serie, por tanto aquí tendríamos X, Y y aquí tendríamos X y Z. Como habíamos visto antes, estos dos circuitos son equivalentes dado que las expresiones booleanas que representan son iguales. Pero acá se puede ver desde el punto de vista del diseño de los circuitos que este circuito es mucho más simple que este que hemos dibujado para este miembro de la expresión. Vamos entonces a ver, dado una expresión booleana, cómo se construye el correspondiente circuito. Veamos este ejemplo. Dibuje los circuitos que realizan cada una de las siguientes expresiones: A más B prima más C más A más B C prima más C prima D más D por B prima más C prima. Y la segunda expresión sería X por Y por Z más W más Z por U más V. Vamos entonces a dibujar el circuito representado por la primera expresión. Fíjense que acá tenemos tres elementos. Estos tres elementos están separados por el signo más, por tanto vamos a tener un circuito que tiene estas tres componentes en paralelo. En la primera componente tenemos dos elementos que están en serie, dos elementos que están en serie y cada uno de esos elementos, en este caso, tiene tres elementos en paralelo, por tanto aquí tendríamos A, B prima, C, este sería el correspondiente a esta expresión que está aquí. Y luego le sigue este elemento en serie que tenemos dos elementos en paralelo, por tanto aquí tendríamos A y aquí tenemos dos elementos que están en serie, por tanto tendríamos B y C prima. Este sería la parte correspondiente a este primer término. Aquí tenemos dos conmutadores en serie sería C prima D. Y esta expresión que está aquí, tenemos en serie dos elementos, aquí vendría D, y el otro elemento tiene dos conmutadores en paralelo. Por tanto, aquí tendríamos B prima y C. Este sería el circuito que representa a la expresión booleana que tenemos en el primer caso. Vamos entonces a ver qué pasa con la segunda expresión booleana. Veamos entonces, volvamos a escribir la expresión que teníamos X por Y, Z más W más Z por U más V. Vamos entonces a escribir el circuito correspondiente a esta expresión. Aquí tenemos una multiplicación, por tanto aquí vemos que tenemos un elemento en serie. Y aquí tenemos dos términos que están sumando, por tanto aquí tendríamos dos elementos que vienen en paralelos. En el primer término tenemos que el conmutador Y se conecta en serie
con este que sería un circuito paralelo de los conmutadores Z y W. Y en el segundo término tenemos un elemento Z, este conmutador está en serie, con un circuito que tiene dos conmutadores en paralelo. Por tanto, este sería el circuito que representa a esa expresión booleana, a esa expresión booleana. Vamos entonces a ver otro ejemplo sobre cómo se representa la relación que existe entre las expresiones booleanas y los circuitos. En este caso, nos presentan un circuito y lo que queremos encontrar es cuál es la función booleana, la expresión booleana que representa a este circuito. Como podemos ver, aquí tenemos dos elementos. Estos dos grandes elementos van a estar en serie. Por tanto, aquí debemos poner dos elementos de la expresión que van a estar multiplicando. En el primer elemento tenemos dos conmutadores que están en paralelo, por tanto esto corresponde a A más B. Vamos a ver en este elemento. En este elemento tenemos, aquí tenemos dos partes, una que está, dos partes en paralelo. Entonces en el caso de la primera tendríamos que estos tres conmutadores están en serie. Esto significa C por D por E más estos que están en serie, que sería H, y aquí H está en serie con este elemento FG, donde los computadores FG se encuentran en paralelo. Entonces nos quedaría H que multiplica a F más G. Y esta sería la expresión booleana. Realmente podríamos haber escrito F más G por H, tratando de conservar este orden, pero utilizando las propiedades de conmutatividad, pues así también la expresión está bien escrita. Por tanto, dado este circuito, hemos representado cuál es la expresión booleana que le corresponde. Recordemos que hay una representación unívoca entre los circuitos y las expresiones booleanas. Veamos entonces este otro ejemplo. En este ejemplo tenemos lo siguiente. Dado el siguiente circuito, encuentre un circuito que esté cerrado cuando el circuito dado esté abierto y abierto cuando el circuito dado esté cerrado. O sea, nosotros tenemos que en este caso que dibujar un circuito que va a estar abierto cuando por este circuito pase la corriente, o sea, cuando este circuito esté cerrado, y que ocurra también lo contrario. ¿Cómo vamos a resolver este problema? Pues lo primero que vamos a hacer es escribir cuál es la expresión booleana que corresponde a este circuito. Una vez que tengamos la expresión booleana que corresponde a este circuito, vamos a tomar el complemento de esa expresión booleana. Y una vez que tengamos el complemento, dibujaríamos nuevamente el circuito. Este último circuito sería el circuito que cumple las condiciones que nos están pidiendo en este problema. Por tanto, inicialmente vamos a ver cuál es la expresión booleana que representa el circuito dado. Fíjense que aquí tenemos inicialmente dos elementos, este que está acá arriba y este otro, que están en paralelo. Por tanto, aquí tendríamos Z más lo que obtengamos para este elemento que está acá. En este elemento tenemos dos elementos que están en serie, que sería V por otro elemento que tendríamos aquí, que sería el que está en serie con el elemento V. Acá entonces tenemos que V está en serie con un elemento que tiene dos elementos en paralelo, por tanto tendríamos W' más lo que quedaría acá. Aquí tendríamos entonces dos elementos en serie, que sería X, déjenme quitar esto de acá para que nos quede aquí más espacio, tendría X más, por. Y aquí tenemos un elemento que está en paralelo, que sería V más Z. Vamos entonces a escribir de una mejor forma esta expresión. Sería Z más V
que multiplica a W' más, aquí aplicando la distributividad, tendríamos XV más XZ. Si seguimos aplicando aquí, vamos a tener que esto me daría Z más V' más V por XV, aplicando aquí idempotencia, nos quedaría simplemente XV, y aquí tendríamos X por Z por V. Esta sería la expresión de ese circuito. Aquí en este caso podríamos aplicar también la ley de absorción, porque tenemos XV más XVZ, eso nos quedaría simplemente XV, por tanto aquí me quedaría Z más VW' más aquí tendría XV. Por tanto, esta expresión booleana es la expresión equivalente a este circuito. Vamos entonces a tomar el complemento de esta expresión y cuando tengamos el complemento a dibujar el circuito que nos están pidiendo. O sea, en este caso, tendríamos acá, habíamos obtenido la siguiente expresión, F igual a Z más W' más XV. Tomemos entonces el complemento de F. El complemento de F, que no es más que el complemento nos quedaría Z prima por V prima más W por X prima más V prima. Esta sería la representación del complemento. Y ya con esta expresión booleana podríamos entonces dibujar un circuito que tiene tres elementos en serie. El circuito correspondiente a esta expresión booleana sería el siguiente. Aquí tendríamos Z prima, aquí entonces vendría V prima y W que se encuentran conectados en paralelo, y aquí tendríamos entonces X prima, V prima. Por tanto, este sería el circuito que está abierto cuando el circuito dado está cerrado y que está cerrado cuando el circuito que habíamos visto en el problema se encuentra abierto. Vamos a ver entonces un último ejemplo de encontrar un circuito cuando la expresión booleana no las dan a través de una tabla de verificación. Veamos este ejemplo. Encuentre el circuito que realiza la función dada en la siguiente tabla. A partir de esta tabla, nosotros debemos escribir entonces una expresión booleana. Después que tengamos esa expresión booleana, pues podríamos entonces dibujar ese circuito. Aquí podemos utilizar para escribir la expresión booleana para para la función F1, tanto la forma normal disyuntiva como la forma normal conjuntiva. Pero como vemos que el número de unos es menor que el número de cero, pues entonces vamos a utilizar la forma normal disyuntiva. Tomando la forma normal disyuntiva, a este primer término le correspondería el término x prima, y prima, z prima, más a este segundo, a esta fila que el valor de la función es 1, pues le correspondería el término x, y prima, z. Más, por último, aquí tendríamos en esta expresión el término x, y, z prima. O sea que F1 igual a x prima, y prima, z prima, más x, y prima, z, más x, y, z prima, es la expresión booleana que corresponde a la función dada en esta tabla.
Ya con esta expresión podemos dibujar cuál es el circuito que representa esta expresión. Como vemos aquí, tenemos tres términos que serían tres elementos en paralelo, cada uno de ellos que tiene tres conmutadores conectados en serie. Por tanto, este circuito quedaría representado de esta manera. Aquí tendríamos X prima, Y prima, Z prima. Aquí tendríamos X, Y prima, Z. Y por último tendríamos X, Y, Z prima. Y este sería entonces el circuito que representa a la expresión booleana dada por esta tabla. Como hemos visto, se puede establecer una equivalencia directa entre las expresiones booleanas y los circuitos. En el próximo módulo nos va a interesar la manera en que podemos simplificar esos circuitos, o sea, cómo a partir de un circuito o una expresión booleana podemos obtener un circuito equivalente que tenga una forma mucho más simple. Muchas gracias.